Hola, soy Melania Moscoso y vengo a hablaros de Wendy Brown. Wendy Brown es una profesora de ciencia política en la Universidad de Berkeley. Uno de sus planteamientos es que las movilizaciones políticas contemporáneas han gravitado en exceso en torno a identidad y a cuestiones de origen y de agravios compartidos. No se han preocupado lo suficiente por aquello que como colectivo nos hace avanzar, cuáles son nuestras ideas de futuro. ¿Cómo queremos vernos como grupo humano en un futuro? Uno de sus últimos trabajos ha sido traducido al castellano con el título de El pueblo sin atributos. En él hace una completa cartografía del neoliberalismo y lo define como la tendencia a extender la lógica del mercado a todos los rincones de la vida social. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que el neoliberalismo, en lugar de ser resultado inevitable de unas lógicas económicas, es el resultado de una determinada forma de racionalidad política, que prácticas como la rendición de cuentas, como la gobernanza, incluso las mismas buenas prácticas, no son más que estrategias para despolitizar los ámbitos de decisión colectiva.